Grabación. Tú me dices. Ok, pues esto es SC de México y la que les habla Grisel Santa. Hoy empezamos la mesa de debate con nuestros amigos Yerbus. Buenas noches, Yerbus. Buenas noches a todos y a mis compañeros invitados también. Buenas noches y estamos listos para empezar. Ok, Alan, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Saludos y mucha luz. Gracias. Y sí, hay que llenarnos de luz porque estos temas son fuertes. Bienvenido y se te extraña en el chat. Muchas gracias, igualmente. También se les extraña a ustedes. Gracias. Feker, buenas noches. Hola, buenas noches, Chris. Buenas noches aquí a mis compañeros y buenas noches en el chat. Ok, buenas noches. Pues empezamos. Empezamos el tema. La semana pasada nos quedamos en el primer grado de nivel de masonería, cómo ingresas a la masonería, qué características debes de tener para poder ingresar a ella, los beneficios, el ritual que tienes que hacer, que bueno, ellos se llaman de otra manera, pero sí hay un ritual ahí medio extraño. Y pues Alan, ¿qué te pareció ese tema? ¿Tienes algo que agregar como introducción o algo que quieras compartir después de lo que platicamos la semana pasada? Pues no, realmente no. Ahora sí que solamente vamos a escuchar a Yerbus, que es ahorita el que tiene más información al respecto. Voy a también investigar por mi cuenta y Claro. veremos a ver si sacamos más temas. Desgraciadamente, hablar de masonería es muy, muy complicado porque casi no hay información y realmente la que hay pues es muy escuálida. Entonces, sí necesitamos buscar un poquito más de información y pues a ver si para la próxima semana ya les tengo algo. Okay, gracias, Alan. Y pues bueno, hacemos un pequeño recordatorio. Nuestro querido amigo Yerbus nos ha hecho el favor de conseguir información de la fuente, le vamos a llamar la fuente, y nos está dando o compartiendo información de masonería azul. Azul porque hay varios tipos de masonerías, de varios colores y sabores. Pero hoy estamos hablando de masonería azul y la podemos tomar como referencia. No todas las otras, ¿cómo se les dice? ¿Logias? Logias, Sí, sí. las otras logias podrán trabajar de la misma manera, pero sí es una referencia. Que bueno, ya después estaremos platicando otra vez de cuál es la verde, cuál es la amarilla, cuál es la azul, cuál es la blanca, cuál es la negra y cuál es la moteada, si es que hay. Entonces, pues empezamos, mi querido Yerbus, ¿te parece? Okay, de acuerdo. Bien, ¿Qué nos tienes? pues ¿Cómo sí. empezamos el grado 2? Mira, sí, muy bien, a ver, a todos los compañeros, ahí les va. El tema número 2 es el triangular, su simbolismo y su interpretación. La palabra triangular viene derivada del vocablo triángulo, mismo que representa una figura matemática, está formada por tres lados y por tres ángulos, y es la primera de las superficies geométricas, pero refiriéndonos al triángulo equilátero, que es la forma que afecta el triangular masónico. Resulta que es un símbolo de los más interesantes que conocemos dentro de las enseñanzas filosóficas que se imparten dentro de esa institución, puesto que su interpretación es tan vasta y su aplicación tan complicada y variada en materia de simbolismo, que pues de verdad constituye la base principal en que se apoyan las máximas fundamentales que propaga la masonería, para el fin de dar a conocer los principios filosóficos de sus doctrinas a todos los iniciados, puesto que jamás olvidaremos que el triangular contiene la primera prueba moral e intelectual a que son sometidos antes de ser admitidos como miembros de esa orden. La descripción de la plancha triangular. De conformidad con su verdadera filosofía, es la siguiente. En el ángulo superior aparece la regla y el martillo como un emblema de los instrumentos de trabajo que debe empuñar el aprendiz masón.
para ejecutar su obra material simbólica. Luego, sobre el margen de cada uno de sus lados o caras del triángulo, tenemos las palabras de Isis, como el símbolo de la tierra. Esto viene a ser un poco parecido al tema anterior, al 1, y aquí trae muchas partes del 1 que las vamos a volver a recordar, y para que nos van a venir dando otro tipo de apreciaciones también. Okay. Entonces decíamos que leemos las palabras de Isis como el símbolo de la tierra, la de Osiris como la representativa del sol, y como alegórica de nuestra madre naturaleza, o ser producto de la unión de la tierra y el sol, para ejercer su obra de producción y reproducción de todo lo que existe. Y enseguida, y dentro de las líneas que se ven en el triangular, se aprecian las tres preguntas filosóficas fundamentales, las cuales ya habíamos comentado, que eran la de qué deberes tiene con Dios, para con sus semejantes, para consigo mismo, y luego pues lo que al final que aparece una orden que dice hacer vuestro testamento, y alcance la nota y el lugar y la fecha en que tiene verificativo el acto, y donde firma y estampa ahí la firma el postulante o el recipendario, como le quieran llamar, o el aspirante o candidato. De cualquier manera, nuestro idioma es tan vasto y tan de muchísimas palabras que podemos llamarles como quieran nosotros, ya que nosotros no vamos a entrar a ninguna de estas logias, sino simplemente lo hacemos para dar esta información. Claro. Ahora, entrando en materia, como ya sabemos que el triangular masónico es la plancha que contiene las primeras enseñanzas filosóficas fundamentales y las cuales le hacen al candidato a la iniciación. Esta plancha se coloca sobre la mesita ante la cual se sienta el aspirante para las cuatro reflexiones, como ya dijimos antes, afecta la forma de un triángulo equilátero. Sí, se te acordó un poquito, no sé si lo llegaron ¿sí? los demás. Sí, entonces, estás diciendo que es una plancha y hay un triángulo, a ver, otra vez esa parte. Sí, es una plancha, sí, que contiene las primeras enseñanzas filosóficas fundamentales. Sale. Se le hacen saber al candidato para la iniciación, y esa plancha se coloca sobre la mesita ante la cual se siente el aspirante para meditar dentro del cuarto de reflexiones. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado del cuarto de reflexiones? De aquella camarita que medio oscurita y esto y lo otro, color pintado de negro con aquellas letras blancas que nos hablan de la conciencia, que es el espejo del alma y esto y lo otro. Bueno, continuamos con el tema. Y que le ponen un esqueleto al lado y que le das de beso. Sí, le ponen un sarcófago con los despojos de un esqueleto y le tiran huesos y piedras y infinidad de cosas ahí dentro de esa camarita para ver de qué manera a la hora que el aspirante lo dejan ahí dentro de esa camarita o de ese cuartito simbólico, de lo que sea, el cual es totalmente pintado de negro y las letras que les decía son blancas y una luz tenue de una lamparita, pues con eso va a estar. Y pues si le da miedo, si le saca o si lo hace reaccionar de manera negativa, pues lo sacan, lo reprenden y pues ¿sabes qué? Pues no sirve, no lo haces para esta logia y pues búscale, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces continuamos. Okay. Entonces esta plancha, como les decía, se pone sobre la mesita ante la cual el aspirante tiene que meditar y acerca de las cuatro reflexiones. Y como ya dijimos antes, afecta la forma de un triángulo equilátero. Y se toma en consideración que esta figura es representativa, genuina, de la propia naturaleza, así como que simboliza las tres fuerzas primordiales. Sí, lo que para los antiguos conocían como la vida y el vigor, también es emblemático de la germinación y de la generación y la regeneración,
como agentes que mantienen en constante evolución a todo lo creado en el universo. En el primer caso, cada uno de los lados representa respectivamente, como les decía también anteriormente, el agua, el aire y el fuego, razón por la cual los antiguos sabios creían que era la única fuente de donde emanaba o se producían todos los seres y las cosas, puesto que esos tres elementos son lo que fecunda la tierra. Y en el segundo caso, vienen siendo emblemáticos del nacimiento, de la vida y de la muerte, a lo que es igual. Entonces, sí. ¿No utilizan los cuatro elementos? ¿Utilizan solamente tres? Sí, no, es que no me han de haber entendido, sí, o sea, eran las fuerzas primordiales que los antiguos conocían, okay, para proporcionar la vida y el vigor, sí. Ellos, en este caso, ya más adelante nos explica, más bien ya anteriormente en el 1, acuérdense que nos explica también de lo que era el cuadro, el cuadrangular, que donde hacen uso de las cuatro, sí, de el agua, aire, fuego y tierra, sí. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces ahorita nada más para los antiguos esto era. Okay. Razón por la cual los antiguos sabios creían que era la única fuente de donde emanaba, se producían todos los seres y las cosas. Okay. Entonces estos tres elementos son los que fecundan la tierra, fíjate. Uh-huh. Ahora sí, aquí viene lo que me preguntabas, que entonces no utilizaban los cuatro. Sí, aquí ya viene, que estos tres elementos vienen a fecundar la tierra. Y en el segundo caso vienen siendo emblemáticos del nacimiento, de la vida y de la muerte. O lo que es igual, como símbolos de Isis, que en este caso representa a la hembra, de Osiris, que sintetiza al macho, y de Horus, como el hijo, producto del enlace entre el macho y la hembra. Y por lo mismo, aquí se manifiesta y se demuestra que la fecundación y la propagación de todas las especies y las razas, acabaron aquí, ya nos están dividiendo en especies y razas, o sea que okay, son medios discriminatorios estos cuates, ¿no? Ajá. O sea, yo, ¿qué especie de pez seré? ¿Seré un tiburón o seré un delfín, no sé? O de razas, yo creo de ser un pastor alemán o un bulldozer, no sé. Entonces dicen que y hay está la propagación. Sí. Lo que otro que son medios monos y medio monkeys, ¿no? Okay. Pues sabe, yo siempre, sí, como le decía, pues bueno, yo aquí continuamos. Pero tengo aquí un inquieto. Sí. A ver. Empiezan, o sea, el ritual, porque esto ya empieza como un ritual para poder ser segundo grado. Eso. Ajá. Entendiendo. Sí. Aquí hay un detalle. Primero utilizan los cuatro elementos, ¿no? Que sabemos, sí, que los cuatro elementos siempre se van a utilizar en ceremonias, ya sean positivas o negativas. Definitivamente, rituales, sí. Rituales, ¿no? Pero aquí lo interesante es que invocan o veneran a Horus, a gente de los ancestros de Egipto, ¿no? A Horus, y no sé quién mencionaste. Uh-huh. Primero es Isis. Isis. Que representa a la hembra. Okay. Después es Osiris, que es el macho, y Horus, que es el hijo, el producto del enlace entre el macho y la hembra. Okay. Y aquí es donde dicen ellos que se manifiesta la fecundación y la propagación de las especies y las razas. Por eso es lo que, okay, te decía, estos cuates pues nos están discriminando bien feo a todo ser humano existente. Sí. Aquí hay un detalle, mi querido Jerry. ¿Por qué ellos? ¿Por qué venerar a ellos? Ah, mira, esto viene del antiguo ritual, tomado del antiguo ritual escocés. Son rituales antiguos y aceptados en la actualidad, ¿sí? En la actualidad. Lo que pasa que son, vamos por decirlo así, son cuestiones secretas escondidas de parte de ellos. Ellos no te van a decir, mira, por ejemplo, pues pues yo soy cristiano, pero también soy masón, y a la vez pues también creo y entiendo pues que como me lo dice mi logia, mi doctrina de mi logia masona, yo creo en Isis como madre, y en Osiris como padre,
y pues Horus, que fue el hijo el que empezó a poblar la tierra y que pues así empezaron la propagación de las especies y las razas. Pero digo, sí. Sí, sí, Yerbus, pero eso me suena muy religioso. Ahora, no es que te esté cuestionando a ti, yo sé que tú me estás compartiendo información, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? O sea, a mí me gustaría y me interesaría saber por qué. ¿Te parece? Ahorita te hago una pregunta, pero primero quiero irme con Fekir y con Alan. Fekir, si te das cuenta que de pronto aquí ya sale algo interesante, ¿no? Para empezar es que ya están invocando, que ya están adorando a personas, dioses, entre comillas, del antiguo Egipto. Y por lo que hemos estudiado, por lo que hemos estado aprendiendo, pues tienen relación con Anunnakis, ¿no es así? Ajá, así es. Creo que Isis es la que menciona que es la mujer. Pues vendría siendo lo que es la hermana de Enki, en los Anunnaki. Ok. Y el otro creo que dijeron que es Osiris, ¿no? Osiris. Pues ahí sí tengo las dudas si es Enki o ya sea Enlil. No estoy muy seguro cuál de los dos represente Osiris. Y pues ahí está hablando de razas, o sea, que la unión de estas personas, entonces se generan ya las razas, el ser humano y varias personas que empiezan a habitar la Tierra. Sí, de hecho por eso dicen que el de las razas y de otra palabra Yerbus, no les recuerdo cuál, pero hacen, es lo mismo. Pues se refiere a eso, que ellos son una especie, una raza y nosotros somos otra. Y se quieren poner ese nivel, así es lo que estoy entendiendo, al estar haciendo ese ritual es que se quieren poner ese nivel, al nivel de Osiris y al nivel de Horus, ¿no? Pues, a lo mejor sí, pero pues sí les falta muchísimo. Bueno, ¿y tú qué crees, Alan? ¿Tú cómo ves este asunto? Bueno, pues realmente también yo coincido con Fekir, y aquí sí quisiera hacerle una ampliación a lo que acaba de decir, que esta y Isis vendría siendo lo que es Ninhusak, la hermana de Enki y de Enlil. Uh-huh. Enki vendría siendo lo que es Osiris, y no me acuerdo cómo se llama el hijo Horus. De Horus vendría siendo lo que es Marduk es uno de los hijos de Enki, que básicamente fue el que conquistó todo Egipto. Okay, fíjate. Y el dios Set, que vendría siendo, creo que el dios de la guerra, vendría siendo lo que es Enlil. Okay, bien. Y definitivamente sí están haciendo invocaciones respecto a los Anunnaki, totalmente. O sea, aquí estamos haciendo aquí un enlace, ¿no? ¿Están haciendo invocaciones a dioses egipcios? Sí. Pues sí, podría ser que sí, pero con que como que en doble sentido. Exactamente, o sea, por eso lo quiero enlazar. Es a dioses egipcios, y atrás de esos dioses egipcios sabemos que están estos Anunnakis, ¿no? Ajá, pues sería lo mismo que si tratan de hacerlo con dioses romanos, como fue Zeus y todo esto, pues sería lo mismo. Ok, fíjate que nos está diciendo Pulsenay, la Trinidad Satánica, escudo jesuita, de deidades sumerias babilónicas, que se cambiaron el nombre en Egipto. ¿Cómo ven? Eso es lo que es que Manuel estaba preguntando sobre el símbolo jesuita que está manejando ahorita el Papa. Las tres letras. Y dice que Isis, Osiris y Set. Eso significa las tres letras. Lo que viene siendo la IHS. Ya encontramos otra relación. Y ahí es donde, otra relación donde vemos que la Iglesia Católica sí tiene relación con la masonería, ¿no? Y que de alguna manera... De hecho, todas las religiones tienen que ver con las masonerías. Fíjate. Y al estar hablando de esto, Isis, Osiris y Set, la Trinidad Satánica, quiere decir que ellos están de alguna manera también invocando y venerando a estos dioses. Uh-huh. Sí. Hago una corrección, es I-O-H. ¿Sí? Okay. Entonces sería Isis... Osiris y Horus. Y Horus, así. Porque Horus empieza su nombre con H. Pero fíjate. Sí, entonces. Uh-huh. Sí, adelante. Pero fíjate, bro, cómo nos lo está diciendo la Iglesia Católica, que sí es cierto, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ah, acuérdense que ¿cómo se llama? Eso en el tema número 3, se los voy a ampliar un poquito. Perfecto. Más. Esa cuestión, ¿sí? Esa Pero, cuestión viene un poquito más ampliada también acerca de esto, ¿sí? Ok, Yermus, perdón que te haya interrumpido, pero sí quería... No, está bien. Quedara claro. Está bien. Porque si no llegamos a estas conclusiones, entonces, pues, nos vamos a agarrar leyendo mis resúmenes y nada más los vamos a leer y aventarlos al montón, y la gente va a decir, ah, caray, oye, ¿qué nos quisieron decir esto? ¿Qué explica? No, fíjate que está muy bien esto, que hagamos ¿cómo se quiere decir? La interpretación. Okay, si alguien no quiere que lo interpretemos así, si nos está escuchando algún teólogo, si nos está escuchando alguien de la Masonería Azul, o si nos está escuchando alguien que esté inmerso dentro de estas logias, o de la Logia Roja, o de alguna otra logia, que en toda la República Mexicana hay diferentes logias, pero que todas tienen como casa la tierra y como techo el universo, entonces no nos vamos a poner a debatir, nos vamos a poner a comentar precisamente estas cuestiones y aclarar, que nos aclaren ellos qué quiere decir dentro de su logia eso, y nosotros les aclaramos dentro de nuestro conocimiento y dentro de lo que hemos ido descubriendo conforme a lo que hemos estado estudiando a través de para poder llegar al nacimiento de la especie humana, que muy difícil lo vamos a lograr, no lo han logrado los científicos, creo que menos nosotros, pero al menos estamos haciendo la lucha de acercarnos un poquito más, ¿sí? Entonces, hago la extensa invitación, si alguien quiere unirse o algo, que te llamen, que te marquen, o ahí en el chat que te pongan, y si tienen alguna duda, igual, claro. También si podemos sacársela ahorita, lo hacemos, pero si por ejemplo son dudas que vengan en temas más adelante, no se los voy a contestar yo ni alguno de ustedes, porque entonces es adelantarnos y dejar mucha información claro. Atrasada, entonces vamos, como decíamos, despacito, paso a paso, conocemos esto, y ya quien quiera después nos metemos en otros temas, nos metemos al tema de la Biblia, si quieren también, a cualquier tema que quieran nos metemos. Yo soy, como les he dicho, soy de mentalidad libre, y yo soy de tan libre en mi mentalidad, que yo puedo leer cualquier libro sin temor, hacerme afecto, adepto o fanático de ninguna religión, o de ninguna secta o logia. No. Lo que quiero yo es dar información, nada más, es todo. Y si alguien, por ejemplo, no, pues no estoy de acuerdo, que eso es satanismo, que eso es esto, que es lo otro, mira, a mí no me interesa, a mí no me afecta, yo estoy dando la información. Claro. Si alguien la quiere tomar, la quiere aprovechar, adelante. A nadie estoy invitando yo a que se una, ni a ninguna religión, ni a ninguna logia. Los estoy invitando nada más a que compartamos información, es todo. Sí, a formar un propio criterio, Bueno, también hay otra cosa que estaba mencionando antes de esto de invocar o de alguna manera venerar a estos dioses. Ya hablan de un triángulo, hablas de que tiene un triángulo y que la parte de arriba es algo... Equilátero, sí. Equilátero, y eso... Sí. Es interesante también de mencionar. Luego, y también al estar hablando de un triángulo en el catolicismo, estamos hablando de una trinidad. Efectivamente, eso iba. Sale, síguele, no, tú vas bien, vas muy bien, entonces, vas bien, síguele. Entonces, bueno, pues estamos viendo que hay una relación y es muy importante que estemos viendo todo esto. Ahora lo interesante es saber es por qué lo hacen. ¿Tienes una idea, Faker, de por qué? No. ¿No? Así no. No. ¿Alan? Pues básicamente yo siento de que ellos lo hacen para estar ocultando más conocimiento. De alguna manera tener el conocimiento lo más oculto posible. Y solamente tenerlo entre ellos. Bueno, es lo que yo pienso, a lo mejor me equivoco. Esto de ocultar conocimiento quiere decir, bueno, voy a venerar dioses egipcios, pero
los que ya sabemos, sabemos muy bien que están adorando a hasta a lo mejor extraterrestres. Sí, es porque realmente, digo, ya a lo mejor voy a hacer mal, ¿no? Porque voy a decir algo que a mucha gente le afecta mucho respecto a la religión, pero básicamente hay dioses muy falsos o reinterpretaciones de los dioses más antiguos que vendrían siendo, pues sí, extraterrestres. O como nos lo ponían los españoles cuando, o los aztecas cuando llegaron los españoles, o los indígenas mexicanos cuando llegaron los españoles, para que no los molestaran, para que no los castigaran, para no sé qué, ponían hagan de cuenta al santito que les gusta, a San Judas, y atrás estaba su ídolo. Y yo siento que es algo así parecido, ¿no? O sea, por enfrente tienes a un Horus, Osiris y su fregada suerte, y atrás está un dios Anunnaki. Así es. Ok, bueno. Pues, bueno, creo que se lo podría poner de otra forma eso. A ver, ¿cómo? Quizá por delante ponen a ya sea un Cristo, un Buda, un Mahoma. Okay. Y por detrás ponen a los dioses de Anunnaki, que vendría siendo Osiris, Seth y todos estos, que son porque los egipcios manejaban las mismas figuras que dejaron interpretar los sumerios en cuanto a los dioses de Anunnaki. Okay. Y nos dice Emanuel, sus supuestos dioses eran energías para los indígenas. Así sucede con la religión Yoruba. No la conozco, mi querido, pero bueno, gracias por... La Yoruba es la santería. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Bien. Ah, también, ¿no? O sea, también interpretan sus santos con los católicos, ¿no? Sus santos con santos católicos, algo así. Exactamente. Sí. Dongo le dio a Benavé, es Pepe, José es hijo de... O es papá de Jesús, algo así, ¿no? Es un ejemplo burdo, perdón. Ok, pues continuamos. Estuvo interesante este análisis. Continuamos, uh-huh. Jeffros. Continuamos, bro. Bien. Ok, entonces decíamos que de aquí venían la fecundación y la propagación de toda la especie y las razas, y que existen sobre la superficie del globo. Se producen por medio de la unión entre los dos sexos contrarios. En estas condiciones, el graduante o aspirante se propone a meditar sobre la definición más correcta que debe dar a las tres preguntas contenidas en la plancha triangular, que pues ya habíamos dicho, ¿no? Que qué deberes tiene el hombre para con Dios, para con semejantes, para consigo mismo, ¿sí? Y con el fin de que encuentre de la manera más sencilla, clara y precisa la manera de contestarlas y sin temor a equivocarse. Aunque debemos de tomar en cuenta que el candidato en esos momentos se encuentra bajo una impresión nerviosa bastante fuerte. Si se toma en cuenta, pues como decíamos en el inicio del candidato, pues dónde lo meten, dónde entra y cómo está ahí la cuevita, la camarita, el cuartito, lo que quieran. Entonces, si se queda él solo, sí. Bro, ¿los candidatos están conscientes de que van a pasar este tipo de rituales? Sí, sí. Ok. Sí, definitivamente sí están bien conscientes. Por eso ahí es donde les van a descubrir ¿cómo se llama? A ver si tienen el temple, el ánimo, el carácter para poder entrar, ¿sí? Uh-huh. Ahí luego se verá si el graduante tiene todo esto, ánimo, carácter, temple, para poder entrar para que lo vean y puedan descubrir en él que es un aspirante de verdad, y ya después vienen las pruebas y ya viene el conocimiento de como les decía, es como una tómbola o como un ¿cómo se llama? Como un sorteo, así como del que hace, ¿no? Que pues meten los temas en alguna cajita y ya de ahí cada aspirante saca tres temas. Uh-huh. Entonces para esto pues son 11 aspirantes los que van y sacan tres temas cada uno, que son 33 temas, ¿sí? Que son los 33 grados de la masonería, de la masonería azul, principalmente del antiguo rito escocés antiguo, que es aceptado dentro de la logia mexicana y dentro de algunas logias mexicanas, porque ya también recordemos que existe el rito de York,
Okay. También existe el rito templario, de que allá está muy, muy, ya, es más, creo que ya no existe ese rito, pero existía el rito de los masones templarios. No sé si todavía existe en alguna parte de México, pero en muchos estados existen diferentes tipos de masonería, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya hicimos este corte. Entonces, sí, pero continúa, bro. Ok, entonces les decíamos, entonces está dentro del cuarto de reflexiones y pues está rodeado de los despojos y alumbrado, como les decía, de la lamparita sepulcral. Y pues tiene un peso abrumador, y además del significado simbólico de las inscripciones con las letras blancas que aparecen sobre las paredes negras de dicho cuartito, de dicho recinto. Pero por lo regular casi ningún candidato contesta correctamente a las preguntas que se le hacen en el triangular, ni tampoco tiene definido claramente cuál es su voluntad. Por lo que respecta a su testamento, porque la primera de las preguntas se refiere a la conducta que debe observar el hombre ante la divinidad, la segunda de establecer estrechamente las relaciones directas que debe cultivar entre sus semejantes, y la tercera la compararíamos con un sistema de usos y costumbres adoptados por el hombre para hacerse estimar o para captarse el afecto de quienes lo rodean. Y en cuanto al testamento, no se refiere precisamente al acto de legar o dejar bienes ni recursos de ninguna especie, sino que más bien hace alusión al respecto del aspecto moral del hombre para con sus allegados. Es decir, que la mejor herencia que está obligado a donar a los suyos o a sus semejantes es nada menos que la educación y la preparación moral, física e intelectual, para que más tarde ese legado de conocimientos y de ciencias sirva para que la vida, la humanidad pueda abrirse paso con facilidad por la escabrosa senda de la vida, y en consecuencia con ello se logrará en todo tiempo asegurar el porvenir, el progreso que reclama la colectividad humana. Y mira, el primer deber moral del hombre es conocer a Dios, según ellos, pues, para amar y respetarlo. Lo interesante saber que Dios... Exactamente, a eso iba, que ellos te mencionan un Dios, pero no te dicen cuál, ¿sí? Para amarlo y respetarlo, según ellos. Lo que de alguna manera terminante indica que se trata de conocer a fondo las ideas religiosas del candidato, ¿sí? Y pues que de esa misma conducta debo observar para con semejantes. Uh-huh. Y esto tiende a demostrar cuáles son las ideas del postulante dentro de sus actividades sociales y cómo igual debe tener para consigo mismo, o sea, lo que decíamos. Y en este caso el aspirante nos indica cuál es el concepto moral que se ha formado de su propia persona, y por esa razón el triangular se le dan tres interpretaciones. Ajá, okay. La moral, la física y la intelectual. ¿Pero moral en qué sentido? Pues en el sentido de que él debe de ¿cómo se llama? Ser bueno y... Sí, o sea, que debes de ser, como comúnmente decimos, es que tú tienes una moral muy alta, una moral muy abierta, o sea que se supone, por llamarlo de una manera, se supone que una persona de alta moral es de buenas costumbres y es de buenos ideales. Ajá, es de digamos, es una persona caritativa y que ayuda a los demás y este tipo de cosas, ¿sí? Y luego viene la física, que también debe de cuidar debe de cuidar esa situación también en su persona. Y la intelectual, que es lo que viene a hacer que debe de cultivarse, ¿sí? Okay. Y más ya estando dentro de la logia, porque se acuerdan que decíamos que si ven a alguien que es flojito para estudiar, que si es flojito para entrarle al trabajo y a esto y lo otro, pues le daban las gracias, le daban su regañadita y pues que te vaya bien y síguele buscando, ¿sí?
Sí. La verdad, bueno, que déjame hacer un pequeño paréntesis para para saludar a los demás, y sí tengo unas preguntitas por ahí. Quiero saludar primero al admin de Casa Illuminati, bienvenido, gracias por acompañarnos, de verdad es un gusto, un placer que nos estés acompañando, gracias por la difusión, muchísimas gracias. Nos comenta Emanuel, fíjense qué interesante que de pronto Emanuel, pues él decía que venía todo dormido, ya está despertando, y dice que sí, con razón, en la corbata de una persona por la calle que estuvo a punto de preguntarle, oye, ¿tú qué pex, no? Nos dice Pepe, por cierto, que saludo, buenas noches, Pepe, mi querido latoso, que se le quiere un chorro. Dice que pues esos símbolos, tanto Pulsar también lo dice, está por todos lados, lo malo es que no lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ahorita, gracias a esta información que ya estamos compartiendo, pues ya vamos a saber. Sí, Fekker. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? Ahora, mi querido Yerbus, esto está interesante, ¿no? Fíjate, físico, intelectual y moral. A mí me gustaría saber qué tipo de moral, porque hijos de toda su reverenda madre, perdóname por la expresión, pero qué es la moral, bajo qué parámetros, qué condiciones. Porque si yo lo comparo con los católicos, que es lo que más cercano conozco, pues ser pedófilo no tiene nada de moralidad, ¿estás de acuerdo? Pero sí son intelectuales. Claro. Y pues sí hay uno que otro padre panzón, pero sí he visto intelectuales masónicos, me he llegado a enterar después, que sí tienen un porte que a mis respetos, ¿no? Déjame que entren mis queridos compañeros aquí. Alan, ¿tú qué piensas de esto? ¿Para ti qué es moral o cómo ves? O sea, ¿cómo que moral estos cuates, no? Pues realmente juegan mucho con esa palabra. Es una palabra que todo el mundo utiliza muy a la ligera. Realmente, pues se sabe que hay pederastas en todos lados. Se sabe que hay mucho tipo de gente muy fea en todos lados. Entonces, pues realmente yo creo que los masones, incluyendo pues lo que hemos llegado a investigar, inclusive ellos no tienen unos planes muy muy generosos con la humanidad. Entonces se me hace un poco hipócrita, por así decirlo, que estén bateando doble, pero bueno, esa es mi apreciación. Ahora, sería interesante saber, ¿el concepto de moral que nos han vendido es falso, Fekker? Pues, mira, yo pienso que en este caso manejan pues dos tipos de moral. Uh-huh. La que podemos tener nosotros como seres humanos comunes y corrientes. Uh-huh. Y quizá la que ellos manejen. Te podría manejar un caso, pues algo parecido con los valores. Televisa en sus comerciales te maneja el famoso eslogan, tienes el valor o te vale. Así es. Y pues ellos del valor de lo que manejan no tienen nada. Y en cambio a la gente supuestamente lo están inculcando. Sí, se podría manejar que la moral que ellos manejan es igual, doble moral. Una doble moral. Tú puedes conocer, pues como tú dices, un significado de moral. Quizá para ellos tiene otro significado. Aquí la cuestión sería saber qué significa para ellos moral y si la vemos igual que nosotros. Uh-huh. Batean doble, exactamente como dice Frank. Sí. Y yo, una moral falsa, ¿no? A ver, tú, como dijera Yerbus, de raza Doberman, vas a comportarte en esta línea, vas a comportarte de esta forma, no te muevas, te voy a volver culpable, te voy a castigar, te voy a patear, te voy a chingar, pero yo voy a tener una imagen que hago eso, pero por detrás, pues igual y me robo a las mujeres para venderlas, igual y las prostituyo, igual y vendo niños, me vale madre, ¿no? Es por ahí. Sí. Porque yo lo veo así. Que sí. Y me voy a persignar ante el chamuco, ¿no? Bueno, esto sale, pues. Como los Rockefeller. Sí, como exactamente, ¿no? O sea, y voy a chupar. Bueno, pero eso sí no toman, ¿verdad, Yerbus? ¿No toman? ¿No les gusta el alcohol? Ah, no,
Ellos sí son bien pedotes. Sí, toman. Ok, síguele. Toman hasta sangre humana. Ah, pero sangre humana, no, hombre. Qué bárbaro. Ah, dependiendo el rito y la masonería a la que pertenezcan, sí. Por ahí me preguntaba el otro día acerca de un rito, no sé si ya llegaría Black Pegasus. No, no ha llegado. Ay, no ha llegado. Bueno, entonces la guardamos para después, porque como les decía, como se practican diferentes logias masonas, no quedaron de investigarme lo que él me preguntaba, pero no me lo quisieron soltar porque probablemente viene más adelante. Entonces, pero de todos modos, le seguimos. Espérame tantito, dice Pepe, está también la moral distraída, pues les vale a ellos, así de descaradotos. Lo que pasa es que ellos dictan qué es bueno y qué es malo. Ellos imponen su moral. Y dice Pulse, pero sí juran sí le juran a la bandera su alma, un símbolo masón, nos comenta Pulse Nay. Y le doy la bienvenida a Puercos Trompudos, gracias por estar aquí, mi querido Puercos. Continuamos, mi querido bro, continuamos con estos masones bien canijos, hasta me están cayendo mal. Ok, sigue. No, por nada, hay que tomarlo con un criterio amplio y con un criterio de que simplemente es información y no nos vamos a dejar influenciar. Eso es nada más lo que les vuelvo a repetir. Es información, no nos vamos a dejar influenciar. Vamos a abrir nuestros ojitos un poquitito más y vamos a seguirle adelante en nuestra vida hasta que nos toque llegar a la rayita donde ni va a llegar antes ni va a llegar después, sino justo en el momento. Entonces, no nos fanaticemos. No, simple y sencillamente hay que tomarlo como una información. Es como estar leyendo la Biblia. Es como estar leyendo la Biblia, ni más ni menos. Porque mucho de lo que estamos viendo, que estamos sacando de aquí, parte viene, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Como yo les decía, por ahí, ¿cómo se llama? En algunas citas del Antiguo Testamento vienen muchas cosas de estas, de las que estamos hablando ahorita. Por eso les decía, es bueno informarnos acerca de varias religiones, de varias logias o sectas, para que no nos coman el mandado, para que no nos duerman o nos quieran dormir. Y simple y sencillamente es estar informados y no alegar. Debatir si gustan, debatir. Pero hacerlo en un plan de plática, de comentario y de que, bueno, okay, no vamos a salir de acuerdo. Entonces, mira, viva la pasa y muere, me retiro, retírate y ya se acabó. Porque si en un debate no se va, en un debatir más bien, no se va a salir con un acuerdo de que vas a respetar lo mío y yo lo tuyo, vamos a debatir lo que tú piensas de lo tuyo y yo de lo mío, nada más. Y ya lo demás, pues cada quien que agarre lo suyo, cada quien que se reparta lo que quiera. Claro. ¿Sí? Eso es. Claro. Tomarlo, vamos, ahora sí, tomarlo como pura información nada más, pura información, ¿sí? Ok. Y ya espero, ojalá y no se nos fanatice nadie. Ok. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que esto demuestra que representa la fuerza que da el vigor y la vida. O sea, la naturaleza, la fuerza, lo que nos proporciona los medios para mantenernos en constante actividad, en cuyo caso siempre estaremos en condiciones de ser útiles a la humanidad, o sea, el trabajo personal. Y por último tenemos a la fuerza, que irremisiblemente nos conducirá o nos volverá hasta el seno de nuestra madre naturaleza, o sea, la muerte. Por lo que respecta a su interpretación oculta, el triangular es la representación de toda la serie de fenómenos sobrenaturales, los que para nosotros muchas veces no parecen incomprensibles. En ocasiones se nos manifiestan como secretos y en la mayoría de los casos aparecen rodeados del más completo misterio. Pero de todas maneras, siempre será la comprensión, el entendimiento y pues, la inteligencia del hombre los factores que resuelvan todas estas incógnitas, puesto que ellos
Los masones saben perfectamente que la naturaleza solo da a conocer sus secretos a quienes de una manera constante y decisiva, digo, pues esto es lógico, ¿no? Se dedican a investigar, a estudiar y a descubrir todos sus fenómenos. O sea, pues esto lo tienen aquí escrito hasta pues por demás, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. Pero no creo que esté por demás. O sea, estudiar lo paranormal. Bueno, si yo soy una persona común y corriente que está dedicada a una empresa, soy asalariado, etcétera, ¿qué me va a interesar lo paranormal? ¿No? ¿Por qué yo sí? ¿Tú por qué crees que sea, Alan? Voy a hacer aquí un paréntesis, Guillermo. Sí, está bien. Alan. Pues yo creo que para intentar ganar más conocimiento, yo siempre he pensado que los masones siempre tienen conocimiento que no quieren decir. Y de alguna manera, pues ellos tratan de buscarle por todos lados. Ellos le buscan por todos lados. Buscar lo más fácil de explicar hasta lo más imposible de explicar. Hasta lo más simple, hasta lo más fuerte se meten. Y son Exactamente. Envidiosos. Y son envidiosos, no comparten la información. Pues solamente entre ellos. Solamente entre ellos y creo que hasta ni entre ellos. Porque hasta las logias son celosas con lo que descubren. Ok. ¿Y tú crees, Becker, que esto sea por poder? Yo pienso que sí. Como, pues... Te voy a hablar de persona común y corriente que soy. Vemos esto de lo paranormal como... Pues muchos lo manejan como fantasmas, otros como... Es como ovnis y todo esto. Ajá. En realidad son energías. Okay. Estos güeyes trabajan con energía. De alguna forma están investigando cómo atraer ese tipo de energías hacia ellos para tener ese conocimiento. En mi caso, yo veo las energías como frecuencias altas y bajas, no como energía positiva y negativa. Yo la veo como frecuencia alta o baja, ¿no? O sea, si es muy baja, es energía negativa o mala vibra. Pero yo siento que ellos se meten en todas esas frecuencias, estudian todas esas frecuencias para un beneficio propio. Así es. Ok. Pues lo hemos platicado. Lo platicamos el viernes también con Paola. Pues puedes utilizar toda la información que quieras y le puedes utilizar para fines negativos, para perjudicar a la gente y para beneficiar también, ¿no? Continuamos, mi querido Yerbus. Ok. Bien, pues deseamos que es para que ellos se dediquen a, de una manera constante y decisiva, a investigar, a estudiar y descubrir todos sus fenómenos. Por otra parte, el triangular en relación con el simbolismo de sus lados, como ya dijimos antes, uno representa el germen, como la fuente de donde nacen todos los seres dotados de vida, como los animales y las plantas, y cuyos órganos se mantienen en constante evolución hasta que se gastan y se destruyen, para dar origen a las nuevas vidas y asegurar de esa manera la conservación de las especies. El otro lado simboliza la generación, que viene siendo la gente que mantiene el constante actividad del organismo de los seres, para procurar el adelanto, el progreso de todas las obras creadas por la propia naturaleza. Y el último lado se interpreta como la regeneración, cuyas funciones son las de alimentar o producir a las causas y a los efectos, que dan motivo a la propagación y al perfeccionismo de todo lo que existe, y que nos es conocido dentro del ambiente masónico como la naturaleza de las cosas. Consiguientemente, si el triangular masónico simboliza también a las leyes inexorables que rigen a la naturaleza, quiere decir que igualmente es nuestro deber conocer a todos esos fenómenos que a nuestra simple vista, como ya dijimos, aparecen incomprensibles, que encierran algún secreto o bien que representan algo misterioso. Pero si nos proponemos investigar y estudiar a los agentes, a las causas y a los efectos que producen esos fenómenos, es indudable que llegaremos a descubrir de manera evidente, clara y precisamente, que son una serie de evoluciones tendientes a mantener al mundo en constante actividad, puesto que esas funciones tienen como única finalidad la de proporcionar nuestro vigor y nuestras vidas a todo lo creado por la naturaleza para poder llenar todas sus necesidades y lograr llegar hasta la inmortalidad. Cabrón, oye, no, pues estaría bueno. Digo, bueno, para muchos les gustaría eso, pero
No, pues eso de ser inmortal está canijo, ¿no? Si muchos a los 70, 80 años dicen que ya están cansados de vivir. Pues sí, pero bueno. Yo te voy a contar algo, y esto sí, a ver. Esto es frecuencia baja. Ajá. Muchas veces hacen estos rituales y absorben la energía y la juventud de las personas. Ajá. Para mantener esa juventud. ¿No es cierto, Alan? Tú que yo sé eso. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Se llegan a absorber todo. Me he dado cuenta también de luego la gente que por lo regular, inclusive gente ya grande, anda a propósito hasta con más chamacos para absorberles la juventud. Así es. Yo conozco a alguien muy cercano, muy muy cercano, no voy a decir qué tan cercano, pero sí me he dado cuenta de que de pronto esta persona se acerca a las jovencitas, es mujer esta persona, se acerca a las jovencitas y de veras, o sea, varias veces ya está a punto de dar las tres y de pronto bien que se ve cómo he observado que la jovencita de pronto como que se decae, como que de pronto se ve mal y de pronto, bueno, mal. Y la otra como que rejuvenece, a caray, y me quedé así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí? Y una vez, y vi la película de Cenicienta, la última, y ahí habla de eso, de cómo la madrastra absorbe la energía de las doncellas y ella se mantiene joven y bella. Entonces, el estar estudiando sobre lo natural y estar metiéndose en rollos para la inmortalidad, no vas a estar estudiando la pastilla azul, ni el briaga, ni nada de estas medicinas. Ah, no. Definitivamente se van a meter en algo paranormal, ¿o no, Ifeker? Pues así es, más que nada, pues estos vienen siendo lo que se conoce como los vampiros energéticos. Así es, también. Así es. Quizás sean hasta los mismos vampiros que nos han manejado como leyendas y todo eso, que chupan sangre, pues son los mismos. En vez de chupar sangre, pues lo que te jalan pues, es la energía. Así es, como el conde de Saint Germain. Ajá, algo así. Okay. Ahora, pues, hablando ya un poco más de ciencia, como lo que hace Braulio, pues no sé si recuerdas el dato que te pasé, donde están ya tratando de que de la inmortalidad se haya para el 2050, pero solo para los altos mandos. No, pues sí, de que quieren vivir, nada más checa Carlos Salinas de Gortari, tú dime si le ves una arruguita el güey, se ve igualito desde hace muchos años. Así es. Entonces, sí. Más gordo y más hinchado. Pues yo no lo veo gordo e hinchado, porque también deben de tener una imagen, hay que le pongan un tache. A ese, un tache. No ha cumplido con las leyes. No ha cumplido. Pues sí, Pero bueno, okay, continúa, mi querido bro. Sí, eso lo acabamos de ver hace ratito, exactamente, que era lo que estábamos hablando, de la moral, la física y la intelectual, ¿sí? De lo que estamos hablando ahorita, era lo que les decía, el último lado, que representa la regeneración, ¿sí? Que produce causas y efectos. Entonces, aquí también la naturaleza les entrega, según ellos, les entrega el vigor y nuevas vidas a todo lo creado para la naturaleza y para poder llenar todas sus necesidades y lograr llegar hasta la inmortalidad. Entonces, desde luego que dentro de esas materias de enseñanza tenemos como base fundamental para poder adquirirlas al principio intelectual, como único agente que se radica en el espíritu del hombre, puesto que se le considera como una esencia susceptible de educación y de progreso, ya que es el medio que nos facilita la manera de estudiar y nos pone en contacto con todos aquellos acontecimientos que consideramos de origen sobrenatural, mismo que a la vez nos da la idea de lo que en realidad es la evidencia en comparación con la razón y con la verdad. O sea, que proclaman ellos los masones, porque las circunstancias especiales propias de su entendimiento los obligan a conocerse a ellos mismos por medio de una comparación íntegra y consciente de todos sus actos, sean íntimos o de carácter privado o de dentro del ambiente público también, ¿sí? Uh-huh. Sí, claro, o sea,
yo creo que las artistas no pues, de, aparte de sus cirugías, también se han de hacer estos rituales, que por cierto Casi Illuminati nos dice que es el ritual Illuminati reptiliano que observa la energía de la juventud. Y por pues, nos comparte que Carlos Salinas es masón y pertenece a una logia llamada Yogurt, igual que Peña. Sí, puerco, pero pues así como hemos estudiado la masonería azul, yo no sé cómo, yo lo veo tan güey que quién sabe si aguantó estos rituales. Pero bueno, algún padrino llegó a tener. Y Casi Illuminati dice, veamos los Rockefeller, los Rothschild, la reina Isabel II, ya están viejos, pero fuerte. No me gusta la palabra maldición, pero ok, pero fuerte esos reptiles, ¿no? Ok, bueno, continuamos, mi querido bro. Muy bien. Bien, otra de las enseñanzas morales que en materia de filosofía proporcionan las preguntas que se leen sobre la plancha triangular consisten en que si la naturaleza, llamada también el logos de la divinidad, los lanza al mundo para hacerlos entender que deben de vivir unidos para construir a la sociedad, justo es también tratar de conocer a fondo a sus semejantes para poder quererlos y respetarlos, con la convicción de que en esa forma lograrán participar de sus dichas y de sus amarguras. Ah, no, pues sí. Con lo que de hecho se hace frente a todas las vicisitudes de la vida, aun cuando se trate de todo el género humano, puesto que ya sabemos que el hombre aislado jamás ha logrado un triunfo que pueda considerarse como un timbre de honor o de orgullo para su vida, ¿sí? Y en consecuencia, el acto de impartir la instrucción mutua está considerado como un deber ineludible para todos los hombres, conscientes de las responsabilidades contraídas para con semejantes, puesto que la finalidad que se persigue al enseñar al que no sabe es procurar despojarlo de la venda impenetrable que ciega sus ojos y descubrirlo del compacto velo que le impide ejercitar su entendimiento, sumiéndolo en la más ignominiosa ignorancia, y en esa forma, todo hombre de bien es ineludible que siempre tratará de cumplir con esa misión noble y desinteresada. Ah, caray, oye, ya estamos aquí con doble moral. Sí me están entendiendo, ¿da? Te digo. O sea, ¿qué hubo? Ya empezamos con la doble moral. Que se están haciendo, güeyes, mi querido bro. Pero, oye, bro, te iba a decir algo. O sea, están con una doble moral, pero por lo que estás diciendo, entre ellos se apoyan, ¿no? Porque supuestamente se escuchan, se abrazan y se apapachan, porque, a ver, saca tus broncas, yo aquí te comparto. O sea, yo te ayudo, ¿sí? Yo te apoyo. Y la venda de los ojos, mi querido Fekker, yo estoy entendiendo que empiezan a desarrollar una evidencia. Pues sí, es lo que yo también estoy entendiendo, lo que nos está diciendo Yerbus. Uh-huh. Como que se les empieza a despertar demasiado, pues el tercer ojo, que llegan a tal extremo que inclusive pueden ver ya cosas que te van a pasar. Ok. No, se adelanten, que eso viene en temas más adelantitos. Sí, fíjate, ¿eh? No, se adelanten mucho. No, pero lo estás comentando, y me llama mucho la atención, sí, claro. Esto, porque fíjate, en mi caso, yo te puedo decir que tengo un poco de evidencia, no puedo decir, ay, no manches, yo soy Nostradamus, tampoco. Pero sí llego a ver algunas cosas, Alan. Entonces, yo para poder mantener esa evidencia, para poder hacer, tengo que hacer meditación, pero también cosas así como que tranquilitas, música, mantras, para no ver cosas medio fuertes. Pero aquí estos cuates, yo no veo que tengan una alineación de chakras ni nada de eso, como yo lo hago, sino que están haciendo rituales muy fuertes para poder tener una evidencia. O sea, ¿tú qué crees por qué sea? Por lo mismo, que buscan más conocimiento. Ellos buscan los secretos de la vida completamente. Buscan, tal vez a lo mejor con cierta entereza, lo que es el llegar a la perfección divina. Ellos quieren llegar a ser, no sé, seres más, inclusive más elevados que los mismos dioses. Entonces siento que ese es el fin del por qué están buscando todo eso y están dispuestos inclusive a llegar a hacer rituales muy, muy, karmáticos negativamente para lograr su objetivo.
Pues sí. Porque no le veo yo un sentido lógico. Pues no. Yo no le veo un sentido lógico del por qué invoquen a veces inclusive duendes, hadas o seres de luz negra, demonios. Sí. Bueno, no le veo caso, pero bueno. Ahora, pues como dice el bro, nos estamos yendo cañón, pero yo sí me estoy preguntando, a ver, vamos en el segundo grado. Uh-huh. Vamos en el segundo grado y que estamos viendo cosas ya muy fuertes. Pues, ¿qué sigue? ¿No? No, esto está, les digo, yo llevo estudiado ahorita hasta el cuarto y, híjole, esto está, pues hasta el tercero, cuarto está blandito, de ahí para adelante viene lo bueno, sí, o sea, viene lo más pesado, viene donde, bueno, todos los que sean creyentes, que vayan y se recarguen de sus creencias y todo eso, porque vienen cosas pesaditas, vienen cosas, que pues no sé, por ejemplo, no sé, en tu caso, tú tienes que tener tu energía muy alta, porque van a llegar momentos que vas a decir, oye, no, porque como les decía, aquí por ejemplo viene esto, que si alguien lo lee así nomás por encima, ay, güey, qué suaves son estos cuates, fíjate, fíjate que es para enseñar a sus semejantes que no saben y a procurar despojarlos de la vena impenetrable que ciega sus ojos y descubrir lo del compacto velo que le impide ejercitar su entendimiento. O sea, si alguien lo lee así a la ligera, ¿qué va a pasar? Ay, qué lindo. Pues se queda. Se queda con la misma venda y se queda así, se queda ciego. Pero ellos no hablan de una ceguera física, ¿sí? Ellos están hablando ya ahorita, como les decía, por eso me di el parón y por eso les dije, ¿qué hubo? Ya llegó la doble moral y ya llega el doble madrazo. Entonces, ¿qué onda? Sí. O sea, ¿de qué se trata? ¿Sí? Sí. Hablan de la ignominiosa ignorancia y que de esa forma todo hombre de bien es indudable que debe de tratar de cumplir con esa misión noble y desinteresada. O sea, bueno, por eso me di el parón. O sea, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué moral estamos hablando? O sea, ¿cómo vamos a desarrollar esa moral? Bueno, como ellos la desarrollan, pues bueno, pues es su bronca y está bien para ellos, ¿no? Pero para los que estamos tratando de interpretar y de disipar nuestras dudas, pues no hay otra más que, como dice aquí, la única labor que requerimos nosotros es tener una magna fuerza de voluntad para el beneficio que reciban quienes nos rodean, y ese será un timbre de gloria para ellos, de la masonería, según eso. Sí, sí. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso les decía esto. Bueno, a ver, sigan. No, pues, yo creo que continúa Fekker, sí es cierto, bueno, sí es cierto, esto de la doble moral me llama mucho la atención, y yo creo que desde ahí empezamos con el adoctrinamiento y la programación hacia nosotros, y se están apoyando y basando en las religiones, en cómo llevar una línea, cómo tener una conducta, cómo te debes de alinear a ciertas normas, entre comillas, como unos mandamientos, como que les gusta, no sé, que se tienen que comportar, y mientras tú estás en ese debate de la vida, de cómo te debes de comportar, porque si no, un Dios te puede castigar, pues ellos, a vivir y disfrutar de la vida en todos los aspectos. ¿O no, Fekker? Sí, así es. Pues volvemos al mismo tema que hemos manejado de que iniciamos estas mesas, inclusive antes de lo que estoy manejando tú y yo, pues el miedo del que manejan la gente. Eso es lo principal. Uh-huh. ¿Y si les ha funcionado o no, Alan? Sí, les ha funcionado bastante bien. Hay gente que de plano es tan fanática que básicamente le tiene un temor a su Dios o a su credo tan impresionante que lo que les dice su rabino, su sacerdote, lo hacen ley. Sí, es cierto. Uh-huh. Es una forma mediática de sembrarle el miedo a la gente. No, y fíjate que hoy precisamente, hoy, no sé si Casa Illuminati también le pasó,
pero creo que sí, algo vi, pero a Draco, también un stream que tiene, yo a Mucherán, y no me acuerdo quién otro, pusieron en sus estados de Facebook que pues van a publicar lo que quieran, el que no le guste, pues que se vaya, ¿no? Porque pues estamos publicando mucho, yo también soy una de ellas, de que el Papa Francisco, Don Pancho, pues es más... Pancho cachondo. Sí, 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 está, porque sí, se ve cachondón el tipo. sí, se ve cachondón. Chascarrillo, disculpe. Ese mi Alan. Pues se le está poniendo... Adelante. Se le está poniendo el brinco a la gente, ¿no? Se les está poniendo el brinco a la gente de que, oye, ¿cómo es que...? O sea, sí, sí, mienta de la madre Peña Nieto, sí, mi papá López Obrador, sí, mi papá Noroña, sí, esto, sí, lo otro. Pero no, no manches, con la religión no te metas, güey. Y no nos estamos metiendo, sino simplemente estamos compartiendo que ahorita estamos viendo esto de la doble moral. Los masones o los de verdad, los verdaderos poderes fácticos, se están apoyando de estas herramientas religiosas para tenernos aborregados. Así es. Bueno, de hecho, pues, se ha estado manejando, pues, el Papa es jesuita, los antiguos francmasones, los mismos que iniciaron, pues, la Santa Inquisición, por no creer en su religión. Y, pues, ahorita Pulsen Nike nos está compartiendo qué significa el crucifijo que anda cargando. Pero eso sí, ¿no? El güey ya cambió su silla de oro. No, no manches. Ay, qué detalle. No, yo sí me siento en silla de madera. Yo sí soy... Pero ya lo había mandado para empeñarla. Esa es la doble moral, señores. Esa es la doble moral. Que según va a escuchar misa ahí junto con los boleros. Eso es doble moral para seguir aborregándonos. Claro. Así es. ¿O no, mi querido Alan? Sí, totalmente de acuerdo. Dan una doble imagen para que la gente pues se la crea, la gente que todavía sigue de borrega, se la crea, pero pues ahora sí que ya depende del libre albedrío de cada quien darse cuenta si de veras batea doble o no. Sí, sí, sí. Sí, dice Caseluneto y no vamos lejos, hay cristianos sionistas que apoyan demasiado a Israel como el pueblo bendito de Dios, es un ejemplo de gente fanática. Doble muerte. Y son temas muy fuertes que es complicado hablar. Antes de la transmisión yo les comentaba, no les vamos a imponer esta información. No. Estos análisis los estamos sacando después de haber ya visto alguna información en otros streams con Fekker, en otras mesas de debate sobre Anunnakis. Y estas son las conclusiones que nosotros ya estamos llegando gracias a la información que ya tenemos. No queremos imponer, no queremos decir que también le entren a esto, ni es una verdad absoluta. Pero sí es importante que lo hagamos con mucha responsabilidad también. Porque sí, de verdad la gente anda como que, mi sacerdote. Pero pues, yo sí convencí uno que otro cuando fui a CNN o no, mi querido productor. Ya les contaré esa aventura. Pero bueno, el chiste es que sí, definitivamente, esa es la doble moral. Esa es la supuesta moral que ellos están manejando para una imagen. Efectivamente, acuérdense que también de eso habla un poquito aquí de su imagen, de su candor, de varias cositas de estas que más adelante también vienen, ¿sí? Okay, adelante, Yergu, síguele. Okay, bien. Entonces, pues no cabe duda también que dentro del cúmulo de elevados principios que contienen las preguntas de la plancha triangular, pues se destacan preferentemente los conceptos y las máximas que encierran una profunda filosofía misma que los conduce por la senda que deben seguir ellos hasta llegar a la más alta comprensión para poder hacer la comparación justa y razonable de todos sus actos, desarrollando y adquiriendo la noción del bien, en contraposición con lo que es el mal. O sea que ellos sí creen en el bien y en el mal, ¿sí? Y de esa manera aquilatan con firmeza y con imparcialidad sus propias acciones, pero siempre que eso se realice
obedeciendo a los más sanos conceptos, producto de los sentimientos emanados de su conciencia como única base en la que se apoya nuestra nobleza y la sinceridad humanas, en la inteligencia de que estos conceptos nos hacen tener, o los hacen tener más bien a ellos, la convicción de quién es útil a sí mismo, a sus semejantes y aún a la propia divinidad. ¿Sí? Por otra parte, todos sabemos que las funciones fisiológicas del hombre lo obligan por todos motivos a estar en constante contacto con la naturaleza. Okay. Híjole, o sea que, bueno, ahorita comentamos eso. Okay. Dentro de cuyas leyes se encuentran catalogadas todas sus funciones físicas y sus necesidades sociales. Por esa razón, el que se aparte o no cumpla con esos sublimes principios, invariablemente sufre las consecuencias de su falta de entendimiento o de comprensión para desempeñar el papel que está llamado a representar dentro del seno de todo lo creado, en donde cada cosa o cada causa se considera como un mando de la propia naturaleza, misma que se impone por medio de las costumbres humanas, para establecer las relaciones familiares, al roce social y a los lazos de unión que ligan a todos los pueblos. Pero fíjate que aquí estás mencionando algo muy importante, no sé si ustedes lo llegaron a observar. O sea que estos cuates de pronto pueden venerar a un dios oscuro, pero también veneran a un dios de luz. De luz, exactamente, eso iba, sí. Y también por lo que estoy escuchando o entendiendo, no sé ustedes, mi querido Alan y Fekker, yo he hablado sobre leyes del universo. Y ellos estudian mucho, muchísimo eso. La causa, el efecto, la acción, la sincronía. Y pues se meten también en situaciones espirituales. ¿Pero por qué? ¿Porque también le sacan los puñales a los trancazos oscuros o qué, Feca? Pues no, fíjate que yo así no la veo. No sé si recuerdas que yo les he mencionado que pues que estos güeyes, así como lo dice Yerbus, adoran pues supuestos seres de luz. Y en este caso pues los seres de luz serían, volvemos a lo mismo, los dioses que veneran las supuestas religiones, que son los que tienen como que los van a guiar. Jesús. Pero por ajá, sí, todos ellos, ya para no repetirte lo que te dije hace ratito. Ok. Y por detrás, pues, veneran a Satanás, a... pues ya yéndonos a los dioses Anunnaki. Claro. A Anu y todos estos, como te digo, en el Vaticano, pues, se reúnen inclusive todos los líderes de las religiones en ciertos días del año. Uh-huh. No sé para qué, la verdad, pero... dice que hay un mando más alto que el Papa. O sea, recuerda que también tiene su logia de búfalos mojados igual y para eso. Sí. Ah, yo pienso que más bien van a pagar su derecho de piso para dejarlos hablar. Tienes razón. Claro. Es cierto eso. Sí. Y pues, inclusive arriba del Papa hay otro mando que es el Papa Negro. Ajá. Que es el que hace los ritos ya más pesados dentro del Vaticano, junto con los rabinos que están dentro de ahí mismo, para hacer rituales satánicos en algunas de las habitaciones ahí de la gran ciudad vaticana. Sí, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué encerrarse? ¿Por qué encerrarse? O sea, ¿qué pex? ¿Y por qué esas mantas y esos pinches enaguas? No entiendo. O sea, juzgan a los indígenas con sus vestimentas y ellos, ¿qué pex con esas enaguas? Y esa cosa que se ponen ahí en la cabeza y el ese como bastón. O sea, no los entiendo. O sea, y ahí sí definitivamente vemos que es simbología. Ahora entiendo que es una simbología. Es simbología, así efectivamente. ¿No? ¿Y tú cómo ves este asunto, mi querido Alan? Igual que Fekker. Totalmente coincido con Fekker. Realmente, pues sí. Ellos de alguna manera intentan picarle aquí, picarle allá, pues para saber el conocimiento. Porque ellos lo que, como lo dije anteriormente, ellos buscan saber de todo. No buscan limitarse a lo que el ser humano, por así decirlo, común y corriente, está acostumbrado. Ellos buscan saber de aquí, saber de allá, y eso es lo que les importa. Y están dispuestos a hacer
cualquier cosa y llegar hasta donde tengan que llegar con tal de saber eso. Ok, entonces simplemente es conocimiento. O sea, el, como dijo Pepe nos hace un ratito, creo, el conocimiento es poder. Entonces, eso es lo que ellos quieren, ¿no? Porque crees que no dejan al ser humano que aprenda. Pues sí, sí, por eso nos tienen bien aborregados. Porque yo creo que tenemos tenemos capacidad para eso y más. De hecho, tenemos la misma capacidad que ellos. La diferencia es de que pues, ellos buscan de alguna manera, de una forma así racista, de escogerse entre ellos los más bonitos o los más inteligentes. Exactamente. Pero de hecho tenemos exactamente lo mismo. Somos somos iguales a ellos, no nos difieren absolutamente nada, pero bueno. Yo te voy ya a decir, son ideas de ellos. Yo he estado analizando y yo creo que esos pinches poderosos tienen un trauma. Porque vienen de Anunnakis y vienen de reptilianos, o sea que son feos los güeyes. Y pero eso sí, no pueden entrar feitos a sus logias, ¿no? Pero dentro de ellos son unos feos. Y yo siento que son traumas. Pero bueno. Y saludo a Pati que está ahí en el chat. Un abrazo, mi querida Pati. Y pues fuerte, fuerte en el espíritu, mi querida Pati, porque yo sé que esos temas son muy diferentes a lo que estás acostumbrada. Ok, continuamos, Yerbus. Continuamos. Muy bien. Ok, consiguientemente, aprender a conocer los secretos o los misterios que encierra nuestra madre naturaleza, ahí está, ya le seguimos, que hoy ya ven, no andábamos tan lejos, indica que con más razón estamos obligados a conocernos a nosotros mismos, que deben identificarse y conocer a sus semejantes y que por lo consiguiente de esa misma forma se acercan cada vez más hacia la divinidad. Pero aquí no nos explica cuál divinidad, qué tipo o clase de divinidad hablan. Sí, claro. ¿Sí? Claro. No nos están explicando. No. Y pues precisamente por el mismo camino que no nos marcan sus agentes, sus causas, sus efectos, para realizar sus obras, porque es un hecho que a eso se refieren en todos sentidos. La filosofía que contienen las tres preguntas que aparecen sobre la plancha triangular. Pero tal vez existen las explicaciones místicas. O sea que, ¿qué pasó? Otra vez ya volvimos al... Ahora ya vamos a lo místico, ¿sí? Y fíjate, dice aquí, que se le atribuye a esas tres preguntas dentro del mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Pues, o sea, caray, primero estábamos hablando de divinidades y de un dios, y ahora aparece algo místico. Y aparece que las tres preguntas están dentro del mundo espiritual. Sí. Luego, además a las cuales se les considera como la verdadera esencia de la evolución intelectual del individuo. Por ese motivo vemos que el triangular masónico... A ver, otra vez eso. Sí, sí, a ver, sí. ¿Otra vez? Mira, fíjate, dice aquí. Pero todavía existen las explicaciones místicas que se le atribuyen a esas tres preguntas. Dentro del mundo espiritual, okay. A las cuales se les considera como la verdadera esencia de la evolución intelectual del individuo. Por ese motivo, vemos que el triangular masónico representa las tres causas, o a los tres efectos, o a las tres fuerzas que mantienen al mundo en constante actividad y evolución. En consecuencia, dichos agentes son el origen, el medio y el fin. O sea que pues aquí se abrieron un poquito de capa y espada, pero además la evidencia, la relatividad y el positivismo. Otra vez volvemos a la doble moral. Y por último, el alma, el espíritu y la vida, como fuente de todo lo que existe y se conoce en el universo. Ok, quiero hacer un paréntesis aquí. De las anteriores explicaciones y razonamientos, llegamos al convencimiento. Mi querido, adelante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Alan, ¿sí te estás dando cuenta que están usando la Trinidad? ¿Por qué la Trinidad? ¿Tú llegas a observar por qué? Porque básicamente la Trinidad es un símbolo muy poderoso. De hecho, en todos lados a donde yo veo Trinidad y Trinidad. Simple y sencillamente el número 3 es un
un número muy fuerte, un número muy cabalístico dentro de ellos, inclusive dentro de símbolos de marcas, como lo dijo uno hace poco, Emanuel, que ve inclusive en una corbata símbolos masones. Entonces pues ellos de alguna manera buscan esa perfección o esa simbología, y realmente no tengo muy claro qué significa el triángulo, pero la Trinidad, pero me imagino que ha de ser definitivamente los dioses Anunnakis, los que están encubiertos dentro de esa Trinidad oscura. Sí, sí, sí. ¿Tú qué piensas, mi querido Fekker? Exactamente lo último que dijo Alan. La Trinidad, los tres dioses Anunnaki. ¿Quiénes son? Lo que conocemos como en las religiones occidentales. Sí, sí, sí. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues sería, el Padre sería Anu, que es el Padre de tanto de Enki como de Enlil. El Hijo, pues imagino que sería lo que es Enlil, y el Espíritu Santo, que es como que el creador de todo, pues sería Enki. Ahí tenemos a la Trinidad, Anunnaki se podría decir, que es a lo que adoran ellos, y prácticamente lo que adora todo el mundo, sin saber. Okay, esa es la Trinidad, porque eso es lo que es lo que nos está hablando Yerbus. Oigan, un favorzote, miren, pasó en la transmisión del viernes, ese día no hubo ningún problema porque no tomé agua, pero hoy tenemos que hacer unas escalas, vamos a descansar una rola, vamos a irnos a una rola, vamos a despejarnos un poquito. Sí, sí, 5 minutitos, por favor, ya me truena la vejiga, yo llevo 1.5 litros de agua tomado. Sí, 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 por favor. Perfecto, yo también igual. Vamos a una rola, cuando pase el temblor de Soda Stereo y regresamos. Paramos grabación y luego regresamos, ¿va? Sale pues. Va. Mi querido doctor, échesela. Bueno, vamos a la escala, ahorita regreso.